para informarle que la empresa de recojo de basura en la sede de gobierno La Paz Limpia opera en la ciudad desde el pasado 25 de noviembre de 2016. Sin embargo, ya obtuvo 3 multas por parte de la alcaldía y 3 de los trabajadores sufrieron accidentes por las condiciones precarias en el trabajo. El 31 de octubre del año 2016, la Alcaldía Paseña y la Asociación Accidental La Paz Limpia firmaron un contrato para que esta última se haga cargo del recojo de la basura en el municipio de La Paz, sede de gobierno de Bolivia, en reemplazo de la empresa de saneamiento y servicios ambientales Asabempe, que operó durante 14 años en la ciudad. Durante la vigencia del contrato, La Paz Limpia invertiría 230.663.767 bolivianos. 25 días después, el 25 de noviembre, tras un paro de los trabajadores de la anterior empresa de recojo de basura, la concesionaria nueva inició las labores de limpieza con una serie de problemas. Entre ellos está que no contaba con las herramientas necesarias para tal efecto, como maquinaria adecuada, pero en el contrato establecía un plazo de 3 meses para que se cumpla este compromiso. La nueva operadora brindaría 9 servicios diferenciados a recolección y transporte mecanizado de residuos domiciliarios mediante carga trasera y carga lateral, barrido mecanizado de vías y áreas públicas, recolección y transporte de restos de poda, residuos sólidos generados en establecimientos de salud, de escombros y residuos de obras civiles, de residuos peligrosos y de residuos especiales, además de lavado en unidades educativas municipales, en mercados municipales y áreas y vías públicas, tomando en cuenta que se generan más de 450 toneladas de basura diariamente en la ciudad. Sin embargo, en un mes de operaciones en condiciones precarias, al menos 3 trabajadores sufrieron accidentes laborales con lesiones graves y gravísimas, que resultaron con bajas médicas de 15 a 75 días, dependiendo de cada accidente. El 8 de diciembre, una persona sufrió una caída de una volqueta de una altura de al menos de 3 metros. El 22 de diciembre, una volqueta de la empresa protagonizó un accidente de tránsito tras impactar con un trufi en la zona de Llojeta. El 26 de diciembre, Clementina Nacho cayó de una altura aproximada de 3 metros y sufrió una fractura vertebral sin compromiso de médula, informó el Ministerio de Trabajo. La semana pasada, una Asamblea General de Trabajadores de la empresa determinó declarar estado de emergencia por la falta de seguridad laboral para los obreros, dado que no tendrían un seguro de salud, tampoco equipos adecuados para su trabajo y habría maltrato al personal. Entre tanto, la ministra de Transparencia, Leni Valdivia, denunció que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, no presentó informes sobre el requerimiento de contratación de la empresa de recojo de basura La Paz Limpia, que se le solicitó hace más de un mes. Tras estos problemas, se conformó un equipo de trabajo y evaluación. El pasado 3 de enero se conoció el informe que analizó la continuidad de La Paz Limpia. Dentro de las recomendaciones hacia Revilla está que se evalúe cada 48 horas el trabajo de la empresa y se emita hasta la segunda quincena de enero un informe que indique si la empresa cumplió o no con las recomendaciones, de tal manera que se determine si amerita o no dejar sin efecto la relación contractual. Además, se sugiere que la empresa aplique en 5 días hábiles una estrategia comunicacional para dar a conocer las rutas y los horarios de recolección de residuos sólidos. Otra de las conclusiones del informe establece que en el periodo de implementación el concesionario está obligado a mantener los parámetros y estándares que tenía el anterior operador Asabempe, con la maquinaria a su costo, parámetros que no han sido cumplidos con los equipos dispuestos, pues estos no han sido suficientes en sus capacidades. Las conclusiones aclaran, sin embargo, que para que se ejecute la resolución del contrato con La Paz Limpia, es necesario que en este periodo de implementación se hayan producido reiterados incumplimientos a las recomendaciones realizadas. 3 multas a 3 accidentes y no tener vehículos adecuados son suficientes motivos para disolver el contrato, precisó el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva.